Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a nuestra sección semanal aquí con Juan Eleazar Fígalo y Génesis Rivas. Don Juancho, hoy tenemos 6 casos para tratar y la promoción de un evento de la Cumbre Antimorosidad que será por fin este sábado 12 en la Cámara de Comercio de Caracas. Ya todo confirmado. Súper, todo lo que usted quiera hablar, conversar sobre la morosidad, vamos a hablar de la cobranza extrajudicial, de la demanda por cobro de bolívares que se hace contra un moroso que tenga una gran cantidad de dinero represado para la comunidad, qué se hace y cómo abordamos la nueva morosidad, las familias que se retrasan 3-5 meses porque no les alcanza el dinero, qué opciones tenemos, qué se ha ido desarrollando en el país, y vamos a tener muchos consejos prácticos y lo más importante, el equipo de abogadas que está allí van a responder preguntas y casos del público, y tenemos bastante tiempo para atender los casos de los participantes. Así que se pueden meter en nuestro Instagram, que es micondominio.com.be, y ahí van a encontrar toda la información, incluso la posibilidad de inscribirse. Entonces, ya confirmado este día sábado. Sí, señor. ¿A partir de qué hora, Elías? Desde las 8:30. A las 8:30, Juan Eleazar Fígalo da el anuncio del inicio. Y ahora llega el momento. Vamos de Juan, Elita. Sí, señor. Y ahí la tiene. A empezar a responder la inquietud de nuestra vecina y de nuestro vecino. Aquí está el caso del vecino Carlos Alejandro de la Sierra, él ha escrito de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, y plantea, Elías, somos una asociación civil y no tenemos junta conformada. Aquí viene la pregunta, ¿podemos actuar contra los morosos sin ser un condominio? Bueno, Carlos Alejandro, gracias por escribirnos. Lo primero, tratemos de resolver eso de que no tienen junta. Supongo que es que no han hecho una asamblea para elegir a su junta directiva. Si son asociación civil, no es una junta de condominio, no se rigen por la ley de propiedad horizontal, sino por el Código Civil. Y en el libro segundo está la respuesta a tu inquietud. Aquí en el artículo 762 dice que los comuneros, es decir, la comunidad, tiene el derecho de cobrarle a cualquiera de los copropietarios por el mantenimiento de la cosa común. O sea, en ese artículo pueden fundamentar ustedes una demanda por cobro de bolívares frente a los morosos y darles la explicación de que ellos tienen la obligación de pagar mensualmente para el mantenimiento de la comunidad. Allí está clarísimo, recuerda, artículo 762 del libro segundo del Código Civil. Tenemos más inquietudes de nuestras vecinas y nuestros vecinos aquí en miércoles de condominio en el Solidario de la Televisión. Tenemos ahora el planteamiento de la vecina Maribel Moreno desde Mérida, allá en el estado de Mérida. Y la pregunta es, o son dos, Elías, ¿pueden votar los inquilinos en la asamblea y cuál es la base legal para ello, Elías? Sí, en la asamblea, Maribel, votan fundamentalmente, votan los copropietarios, es el copropietario, es la comunidad de propietarios que se reúne y que se expresa a través de la asamblea o a través de la carta consulta. ¿Puede un copropietario hacerse representar por su inquilino, por su mamá, por su abogado, por otro vecino? Sí, se puede hacer representar en la asamblea. No puede ser electa esa persona en la junta de condominio. Colateralmente te reitero eso. Pero sí puede hacerse representar, como por medio de una autorización muy sencilla que diga el nombre de la persona, su cédula, el apartamento del cual está certificado que es copropietario y a quién autoriza y su cédula de identidad. Y presentando eso, esta persona en quien se ha delegado esa posibilidad puede participar en la asamblea. Es un ejercicio bastante sencillo de representación. Elías, vamos con el planteamiento ahora de la vecina Thaís Santana. Mira, esta es de apellido, sí, Santana, como tú. Ella escribe en Aguanagua, en el estado Carabobo. Su planteamiento: estoy al día con mis obligaciones y no me permiten utilizar el salón de usos múltiples. Ella hace esta pregunta: estoy al día. Sí, yo supongo que tú debes estar al día con tus obligaciones, Thaís, y que de todos modos, aunque no estuvieras al día con tus obligaciones, tienes pleno derecho a la utilización de la sala de usos múltiples. Debes hacer ese planteamiento por escrito y pedirle a la Junta de Condominio que por escrito te diga, te responda sobre la posibilidad de usar el salón. Es un derecho que tienes, no, ni que estuvieras morosa, que ojo, no es la idea que estés morosa, sino que pagues al día, pero aún estando morosa tendrías derecho a utilizar la
sala de usos múltiples. Si no tienes resultado con la junta de condominio, lo cual sería extraño, ¿por qué negarte el uso de la sala de usos múltiples? Entonces hay que conversar con los demás vecinos para ver si esto es algo generalizado en la comunidad, y si no, ir tú a Inaguanagua, hay una unidad, ve a la alcaldía, atención al ciudadano, para que puedan ellos interceder y poner orden en tu comunidad, porque sí tienes derecho a utilizar la sala de usos múltiples. Elías, seguimos más en este miércoles de condominio en el Solidario de la Televisión, pero vamos a hacer entonces un alto. ¿Tú qué dices, Mimi? Vamos a continuar con más casos. Muy bien, vete por acá. Aquí está, hoy está Carabobo muy presente en este condominio con el Solidario. Es de San Diego, Nailibet Velázquez. Está preguntando, Elías, ¿existe algún basamento legal para impedir que una vecina morosa se postule o ejerza el cargo de tesorera? No, lamentablemente no hay ninguna limitación para que una persona morosa participe en la asamblea. Uno, asista a la asamblea o a lo mejor hasta se haga representar, pero participe en la asamblea, tome el derecho de palabra, vote y también se puede postular a un cargo. Ahora, ¿de quién depende que esa persona quede en el cargo? Depende de nosotros los electores. ¿Vas a votar tú por alguien que no ha demostrado suficientemente su compromiso con la comunidad y no está al día? Entonces allí hay que hablar con el resto de los vecinos. No votemos por una persona que es morosa, entre otras cosas porque es la junta de condominio la que, según la ley de propiedad horizontal, es la que autoriza, la que contrata al abogado, la que delega en el abogado la posibilidad de la demanda, cobro de bolívares o los gastos o toda la actividad jurídica frente a un moroso. Entonces, dicho en buen venezolano, zamuro cuidando carne. No debemos elegir para nuestra junta de condominio una persona que tiene una alta morosidad, porque va a ser un obstáculo para la recuperación de esos fondos. Así que no hay limitaciones de ningún elemento de la participación, pero debería la comunidad no votar por una persona que tenga ese rasgo, que tenga esa característica. Elías, vamos con un caso más acá, sí, señor, en miércoles de condominio en el Solidario de la Televisión. El turno es para Aury González desde Barquisimeto en el estado Lara. Te dice, Elías, estoy confundida con varios videos que están circulando. ¿Cómo es el asunto con los bolívares y los dólares en el pago del condominio? Sí, en este momento hay cierta confusión porque han aparecido varios videos con opiniones diversas. De hecho, nosotros en el programa micondominio.com, en la radio de radiocomunidad.com, hemos tenido ayer al doctor Oscar Borges, mañana vamos a tener a la abogada Ana Mata, que fue la que hizo el primer video que generó toda esta conversación pública. El viernes vamos a tener a Miriam Contreras dando la explicación, y justamente en la cumbre antimorosidad, el sábado 12, va a estar la doctora Miriam Contreras hablando de dolarización y manejo de la morosidad, y vamos a aclarar ese punto. En principio, te digo, la comunidad puede, a través de las decisiones que tome, decidir usar el dólar como un valor referencial externo, y si la comunidad lo decide, también puede utilizar el dólar como sistema de pago. Esa es una potestad de la comunidad, lo que deben hacer es la decisión sumamente formal. Los invitamos a que estén justamente quienes estén interesados en este tema, muy pendientes de la programación de radiocomunidad.com y nuestro canal en YouTube, porque ahí se van a publicar todas las entrevistas, y especialmente porque el sábado ese es uno de los temas a tratar, cómo es el manejo de la dolarización en la administración de los condominios. Si quieren contactar con nosotros, ya saben, el Instagram es la mejor opción, es arroba micondominio.com.be, nuestro nuevo Instagram. Y recuerde ver a Elías este fin de semana, 11 de la mañana, el día sábado, y en reposición a las 4 de la tarde. Elías, y recuerde verlo el próximo miércoles aquí en el Solidario de la Televisión. Un gran abrazo y manténgase al día con Elías. ¿Qué se dice de economía? Es un